César Galás. ¡César Galás! Más de 40 participantes y solo 4 llegaron a la gran final de Ídolos de Colchagua en su segunda temporada. Muy bien, señoras y señores, amigas y amigos, muy pero muy buenas noches. La noche de este jueves 28 de noviembre a las 22:30 horas y ante el jurado compuesto por María Paz Valdivieso, Mario Iriarte, Mauricio Fernández, se inició la reñida competencia donde Rancagua, Curicó y San Fernando disputaban el primer lugar. Esta noche dice, yo quiero ser la ganadora de Ídolos de Colchagua. Ya sé que soy pianta. Piantao, piantao, no ves que va la luna rodando por el Callao. Yo prácticamente desde los 14 años me dedico a recorrer la región, a participar en festivales de la voz, por un amigo también cantante del mundo de la música. Escuché sobre la oportunidad de venir a participar en Ídolos Colchagua y me pareció una idea bastante interesante. Es un poco lejos, yo soy de Rancagua y me ha gustado mucho la experiencia. Pero si buscas tan solo aventura, amigo, pon guardia en toda tu casa. Yo ya no soy esa que pierde esperanzas. Piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Después de muchos años de carrera, me quedé sin pega este año y decidí incursionar en este asunto de los festivales. Ay, bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla, me vence, me encanta. En realidad hace muchos años, mucho tiempo que no cantaba en festivales, desde el colegio creo yo, y supe de esto y me dieron ganas de participar. Una bonita experiencia hasta el momento, todo increíble. Y grato de haber llegado a esta instancia, a la final, así que muy bien. La verdad es que conocí el concurso por una colega, Silvana, que ya habló aquí. Ella me informó y me invitó a participar. Y claramente, con gusto, yo vine. Señoras y señores, nuestra primera finalista. Dejamos con ustedes a María Ángel Rondón. Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender, ahora ya no importa. La verdad es que intento cantar un poco de todo. Considero que un artista debe ser integral. Fíjense que nuestro segundo participante viene de aquí, son vecinos de Curicó. César Galás. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Y soñar que si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo. Todo me gusta. Espero pasarlo bien, espero que la gente, llegar con mi canto a la gente y eso, espero pasarlo bien, disfrutar. Esta noche presentamos a Brenda Serrano. Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que duele, amor que hiere. Porque el jurado vea lo que a ellos le parece. Yo la verdad es que vengo a disfrutar. Yo te amo hoy más que antes. Yo te amo y en soledad te
expectativa es siempre dejarlo todo en el escenario. Lo he pasado espectacularmente bien. Más allá del premio, creo que nos llevamos todos una linda experiencia. Todos esta noche colocaron lo mejor de sí para alcanzar el primer lugar. En consecuencia, después de 2 meses, todos los días jueves, llegó la hora de premiar a los ganadores. El premio especial o cuarto lugar. El cuarto lugar, consistente en vinos premium de Viña Las Niñas, se lo llevó Silvana Húmeres de San Fernando. Premio especial entonces. El tercer lugar, consistente en 200 mil pesos y estadía en Hotel Santa Cruz, se lo llevó Brenda Serrano, también de San Fernando. Además, 200 mil pesos. Felicitaciones, Brenda. Muy bien, felicitaciones. El primer lugar, por los antecedentes que dijimos anteriormente, recae en él o la artista. César Galás. César Galás, ganador, primer lugar, Ídolos de Colchagua, segunda generación. Entregamos el premio entonces al segundo lugar, don Mario Diarte, por favor, el segundo lugar. Primero a María Ángel Rondón, segundo lugar, entonces vamos a ver el segundo lugar. Quiero contarles que el tercer lugar, 200 mil pesos, una estadía para 2 personas en el Hotel Santa Cruz. Segundo lugar, 300 mil pesos, también una estadía para el Hotel Santa Cruz. Primer lugar, César Galás, ganador de Ídolos de Colchagua 2. César Galás entrega el premio don Rodrigo Ordóñez, gerente de marketing de Casino Colchagua, y además 1 millón de pesos. Pero esto no termina aquí, porque Casino Colchagua se prepara para diciembre. Tenemos muchas sorpresas y para comenzar lo vamos a hacer este viernes 6 de diciembre con el espectacular show de Iván Arenas, el show sin censura que rompió el rating de la televisión chilena. Así que queremos invitar a todos los amigos, clientes y demás personas del Casino Colchagua a que participen de este gran espectáculo acá. A prepararse, porque se viene un mes cargado de espectáculos y sorteos millonarios en Casino Colchagua. Tu amor me desarma.